En primer lugar, tenemos que esperar y ver si el presidente Kuczynski todavía es presidente de Perú en abril. Está teniendo muchos problemas con el Congreso. Ha tenido que hacer algunos acuerdos muy extraños con alguna gente de la oposición y es visto de forma muy negativa por su gente.